mitología griega nos narra la historia de Hércules, hijo de Zeus, y de cómo este héroe tuvo que realizar 12 trabajos impuestos por Euristeo, hazañas de gran dificultad, imposibles para los humanos normales y con las cuales debía probar su valor y heroísmo. Después de un enorme esfuerzo físico e intelectual, Hércules logró cumplir las proezas y como agradecimiento a su padre inventó una serie de justas en la ciudad de Olimpia con la intención de encontrar a los mejores de cada disciplina. ¡Los mejores! La búsqueda de ser el mejor del mundo trasciende hasta nuestra época. Y aunque la competencia siempre es primero con uno mismo, para algunas mentes esto no es suficiente. Y por eso buscan medirse con sus semejantes. Competir es una de las mejores maneras de evolucionar. WorldSkills International nació en 1950 como el torneo mundial de habilidades más importante. Un encuentro donde compiten 60 países y regiones en 56 habilidades como electrónica, diseño, jardinería, mecánica, panadería, entre muchas otras, reconociendo a los mejores con medallas de oro, plata y bronce. El SENA Colombia hace parte de esta historia de más de medio siglo. Maravilloso, lleno de personas increíbles que con sus manos construyen país, que día tras día se enfrentan a la desigualdad y a la falta de oportunidades para salir adelante con sus vidas. Una nación con altos índices de inequidad, donde padres en condición de pobreza crían como pueden a sus hijos con amor y esfuerzo. Pero en ambientes donde las perspectivas muchas veces son la delincuencia y la pobreza. En Colombia, la mayoría de personas cargan con el peso de una violencia histórica, el desplazamiento, el terrorismo y la falta de apoyo. Sin embargo, cuando la necesidad presiona, aparece el talento. Yo no sabía qué hacer con mi vida realmente. Sí. Un momento en el cual no quería estudiar, no quería, pero vi la necesidad de poder perfeccionar esa parte técnica y decidí entrar al SENA a estudiar. Podía dar más de mí. Entonces, estar a prueba conmigo mismo es muy chévere, es muy gratificante. Considero que el SENA debe ser lo básico para tú empezar a escalar en todos los peldaños que necesitas para tu formación profesional. Cuando yo entré al SENA, la verdad no tenía ni idea de qué era lo que iba a estudiar. Simplemente yo soy de las personas que piensan que todo lo que uno aprende en la vida en algún momento le van a servir. O sea, yo hago esto porque me gusta, porque me apasiona, porque el amado es lo mío. Y durante el proceso uno no se da cuenta, pero inspira a los demás. Había tenido la oportunidad de ingresar a una universidad, a estudiar otra cosa. Realmente entre una y la otra, prefería el SENA. Educación es el motor de la equidad. La educación hace que las personas piensen de manera diferente, cambien los paradigmas y rompan el ciclo de la pobreza porque han sabido convertir la desigualdad que viven en carne propia en oportunidades de innovación. Me dije, hey, tienes que estudiar. Digamos que me di la oportunidad de crecer en el SENA, porque pues digamos que no lo veía como una forma de desempeñarme o crecer. Fui tomando amor a algo que no conocía. Yo empecé la refrigeración debido a que mi padre es técnico en refrigeración. Entonces, al de ellos ver la habilidad y también el interés que tenía, me encaminaron por esta estrategia del SENA, en la cual hemos tenido diferentes resultados. Claro, el SENA tiene una infraestructura
enorme. Yo tuve la oportunidad de ir a unas universidades a hablar y pues veía como la formación de una universidad y la, y la del SENA, y es una cosa totalmente diferente. A mí pasó algo muy chistoso, es que el primer día que llegué al SENA se me había quedado mi maleta. Es que siempre que me empiezo algo nuevo me da muchos nervios, entonces de los nervios empiezo a ser muy torpe. Me dio clases un profesor que fue mi experto regional y fue muy importante en este proceso de WordSkill. Él fue un competidor también. Entonces, el primer día se supone que es inducción. Él pues no lo sabía y nos empezó a dar clases. Yo ya estaba como que un poquito empezando a tener miedo porque no sabía qué estaban hablando. Entonces, pensé que, digamos, que estar en el SENA, lo que iba a estudiar, iba a ser difícil para mí. Pues, realmente resultó que es lo que me estaba dando, es lo que más me encanta. Estaban pasando Colombia's Next Top Model. Hicieron un capítulo justo en el SENA donde ponían dos estudiantes para cada modelo. Ya cuando vi ese capítulo yo dije como, wow, el SENA tiene todo eso. A la semana de haber entrado ya nos llevaban a charlas, ya nos ponían talleres. O sea, fue sumergirme en el mundo de la moda muy rápido. Mi mamá estudió diseño de modas y mi hermana es licenciada en educación artística. Entonces, creo que todas esas influencias desde muy pequeña ya me dieron como un camino que seguir en la parte profesional. SENA, digamos, le aporta, digamos, ese conocimiento a uno de ser más humilde. Eso es muy bonito, digamos, de que le digan a uno, venga, enséñeme. Eso le enseña el SENA a uno, digamos, a la personalidad de uno. Y eso no se les niega a nadie, todos debemos de aprender. Yo llegaba a la casa todo feliz a decirle a mi mamá, como vea, pues estas muflas se usan en esto. Y a los días mi mamá me dijo, oiga, que eso sí, ahora yo me la paso mirando para los postes y a lo que usted me dice. Mi experto se convirtió como en parte de mi familia, porque él es la persona, junto con mis papás, que más me ha apoyado. No creo que el SENA sea algo que pase por alto, sino que es como algo que se queda en tu corazón y como que es algo que es un lugar por el que pasas y le tienes muchísimo cariño. En WordSkills International compiten los talentos élite de las habilidades. Cada uno de los competidores se ha ganado su puesto a fuerza y pulso, dejando en el camino a cientos, tal vez a miles de personas con las que se enfrentaron a nivel regional, continental y nacional antes de ponerse la camiseta de su selección. La competencia no es fácil. Son días intensos donde los participantes ponen a prueba su pericia, pero también sus fortalezas emocionales. Subir al podio cuesta, y lastimosamente para Colombia no fue posible en sus participaciones previas. En Kazán de 2019 surgió de nuevo la esperanza. Las expectativas de todo un país estaban puestas en la selección. A mí me dijo Carlos Mario hace unos días, presidente, vamos a hacer la entrega del pabellón nacional a nuestros campeones que van a ir a Kazán. Ese es uno de los eventos que no me quiero perder nunca, por lo que significa el SENA para Colombia, por lo que significa la transformación de muchas vidas en nuestro país. Yo los veo y de verdad a mí me emociona ver cómo están en técnicas que son tan exigentes. Y más en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. El SENA nos une a los colombianos. Lo que ustedes van a hacer en esta oportunidad en Kazán, con sus disciplinas, cuando ustedes salgan con su medalla, ustedes van a ser la inspiración de miles de jóvenes que van a querer continuar el legado que ustedes abrieron. Y hay una cosa muy linda, lo importante en estos campeonatos no es solamente ganar, no es ganar, sino es dejar en alto el nombre de Colombia. Nunca sientan presión psicológica por las medallas, porque para mí ustedes ya tienen las medallas puestas. Ustedes son el
orgullo de nosotros. Simplemente les digo, disfrútense. Cuatro jóvenes de diversas regiones de nuestro territorio nacional hicieron parte del Team Colombia. Desde Kazán, Rusia, para San Marcos, Sucre. Un saludo para toda mi gente linda de Barranquilla. Un saludo para mi gente bella del Copey César. Un saludo desde Kazán, Rusia, para San Gil, Santander. La selección de habilidades que nos representó en Rusia. Ellos demostraron ser los mejores en su área y se convirtieron en embajadores del talento colombiano. Todos son aprendices de formación titulada del SENA, en programas asociados a la habilidad que representan. Un referente muy positivo para el SENA, para sus comunidades, para la sociedad, para sus familias, para la juventud colombiana. Los felicito. Soy consciente del esfuerzo enorme que realizaron. El sacrificio, las horas de entrenamiento. Felicito también a los técnicos, a los acompañantes del SENA, por esa entrega, por esa dedicación, por esa vocación. Van a ser instructores del SENA o van a trabajar para las compañías más representativas del mundo, tanto internacionales como nacionales, en las habilidades que ellos dominan, porque ya son los mejores del país y esperamos que sean los mejores del mundo. Las dificultades no fueron suficientes para que dejaran de soñar. Nada en el camino tuvo el poder de cortarles las alas. No todo aquí es color de rosa y motivación personal. Al transcurso de este camino, pues hay muchos bajonazos y subidas de las emociones, pues por las ocasiones que pasan, ¿sí? Cuando yo comencé, a veces ni tenía plata para el pasaje, me tocaba mirar cómo iba. Entonces digamos que uno no lo habla, porque en ese momento todo el mundo le preguntaba, venga, ¿qué se siente estar? Pero nadie le dice, venga, ¿cómo está? ¿Sí? Esto es algo muy lindo, es una experiencia muy, muy especial para mí, de ver a mi hijo superarse, de ser ese alguien que yo quería en la vida, esa persona que puso más y más y más empeño para ser lo que es ahora. La situación yo creo que para ninguno fue fácil. Digamos, mi proceso duró 3 años y medio más o menos, en el que uno no puede trabajar porque pues estaba entrenando, entonces era algo complicado buscar la manera de llegar. Entonces ahí es donde entra la familia. Yo soy una persona muy, muy dedicada, cuando lo quiere, lo logra. Y en esto estamos convencidos de que sí, de que ella logra lo que se propone. Bueno, uno de los procesos así más oscuros fue cuando duré gran parte de mi entrenamiento sin experto. Yo no tenía directrices, yo no sabía cómo iba a ser el proyecto prueba, cómo iba a ser la competencia, no tenía idea. Durante todo ese tiempo, mi papá salió a trabajar 2 veces, entonces mi mamá me dijo, bueno, ¿usted qué está haciendo en el SENA? Y yo, no, pues esperemos a ver qué pasa. Y como un mes, poco menos, antes de competencia, contrataron a una experta y pues tocaba acoplar demasiadas cosas en tan poco tiempo. Mi papá ya es una persona, es un adulto mayor, tiene un problema en su vista, entonces él se enfermó muy mal y el médico le recomendó que ya era hora de parar. El dinero que entraba pues por parte de él no era mucho y pues mis hermanas, una estaba terminando la carrera, mi otra hermana pues también tenía sus gastos, entonces me tocó muy duro, muy muy duro, porque era o renunciar a WorldSkills, ayudar en mi casa, o seguir aquí. Ese es el momento en el que yo sentí más apoyo que nunca por parte de mi familia, porque me dijeron, no abandones tu sueño por esto ni por otra cosa, porque sé que si tú sigues aquí, vamos a poder salir de esto.
pues en la parte económica el SENA se volvió como otra familia, porque mi subdirectora era como si me hubiera adoptado. Al pasar por esto me ha fortalecido demasiado, demasiado como persona. Perder el miedo también es otra cosa del fundamento de para cada uno de nosotros, que obviamente nos lleva, digamos, a un éxito. Y eso es lo que prácticamente hicimos cada uno de nosotros. Cada uno de estos supertalentos SENA tiene una historia que se sigue escribiendo. Esa historia que en uno u otro aspecto se parece a la tuya, a la mía, a la nuestra, porque venimos de la misma tierra y todos tenemos el mismo derecho a ilusionarnos, a crecer, a buscar ser los mejores. Tenemos ya completa la delegación, que está conformada por 24 competidores que nos representarán en 21 diferentes habilidades. Esto porque hay 3 habilidades que son en parejas. Entonces ya en este momento podemos iniciar con todo el compromiso y con todo el empeño el proceso de preparación técnica, psicológica y humana de estos 24 chicos que van a estar en Rusia, para que en los próximos meses podamos seguir elevando el nivel de calidad y pertinencia que tenemos en nuestros aprendices competidores para poder tener una mejor representación en Rusia. Para mí representar a Colombia ya en Rusia es algo muy importante, es un privilegio que pues no todos tienen, es una gran responsabilidad porque es dejar en alto el país y en mi habilidad es aún más porque pues soy la primera mujer en representar a Colombia en esta habilidad, entonces es un cargo muy alto. Mediante la disciplina podemos llegar a grandes cosas y que en este país hay gran talento. Mi experto ya sabía que yo ya había ganado, yo no sabía, ¿no? Lo más curioso fue a mi familia ya la premiación. Entonces yo, hey, ¿estos qué hacen acá? Y ellos apenas empezaron a cambiar, se pararon, pues ellos tienen, yo veo los videos de cómo ellos graban, entonces pues, aparecen allá moviéndose y que enfoque y toda la cuestión, ya después todo felicidad y ya todo feliz. Esto no tiene comparación, es para mí un orgullo, sinceramente es un orgullo poder decir que representé a Colombia y que la voy a representar de la mejor manera en Rusia. Voy a romperla, voy a darla toda, voy a traer, a hacer lo posible por traer la medalla de oro. El camino ha sido duro, mucho sacrificio, esfuerzo, dedicación, pero Dios ve eso y Dios recompensa los sacrificios y el esfuerzo, y gracias a Él estoy hoy aquí representando a la Selección Colombia y me comprometo a dejar en alto a la Selección Colombia en Kazán, Rusia, y traernos la medalla de oro para Colombia. Voy a traer de Rusia y de Kazán los mejores recuerdos, la mejor experiencia y, si Dios quiere, obviamente la medalla de oro. Ya cuando me llamaron, pues fue una emoción muy grande. A uno lo llevaban pues detrás a ponerse la camiseta. Ya cuando... Sí, entonces, ya cuando me puse la camiseta, pues quien me había entrenado parte de ese tiempo era Laura, la anterior competidora, entonces pues ella me abrazó y me dijo como, no, lo logramos. Cuando me dijeron que yo iba a ser el representante de esta habilidad, me sentí muy feliz. Eso me marcó el alma, la vida, porque es una responsabilidad que tengo en mis manos, donde están los sueños y las esperanzas de muchas personas que quieren ver por primera vez un triunfo, una medalla de oro en esta habilidad. Personalmente, es una felicidad muy grande. Estoy muy orgulloso por haber logrado ese triunfo, no solamente para el Cauca, sino para mi familia, que es de campo y ellos han estado ayudándome mucho. De hecho, cuando me nombraron que iba a ser el que se va para Rusia, eso fue inexplicable, porque, o sea, es que todos eran tan buenos que yo me imaginaba cualquier cosa menos que podría haber sido yo.